grabando. Bueno, vamos para 200, pero para regresar en lo duro, bajar nada, subir no fue nada, no sé, bajar, pero eso cuesta. Ay, ay, pero esto es lejos. Bueno, ahora vamos a hacer un paso para venir a Salto Alto. Escalones, pero vale la pena porque te vas a encontrar con la naturaleza, con algo bello y precioso. Atrás, bueno, amores, este pueblo es hecho desde Vallaguana, Salto. ¿Vamos? Bueno, vamos a seguir aquí bajando. ¡Qué belleza! Vamos. Esto es, como dicen, espectacular. Aquí viene mi amiga, sus niñas, todos. Miren cómo van cargando ahí. Ahí van los refrescos. No crean que otra cosa, el refresco que hay ahí. Y aquí va. Yo espero que disfruten, que vengan. Ustedes que están allá en Estados Unidos, ustedes tienen que venir y conocer esta delicia de río. Esto queda en Baja. Este hermano que ustedes escuchan aquí, miren cómo está el domingo, miren cómo está la zona, disfruta. ¿Qué? Ay, pero miren qué belleza. Wow. Ay, pero miren esa cascada. Este es una energía, pero una cosa espectacular. Miren esto. Wow. Ustedes pueden creer que yo tengo 44 años, nací en Bahía, nunca había venido a mi río. ¿Es posible? Siempre he venido a Salto Alto. Pero mira cómo están las personas. Miren qué belleza. A veces uno tiene que salir de su pueblo, uno tiene que salir a disfrutar y a conocer, porque de verdad que esto es espectacular. Esa es mi mejor amiga, estamos aquí compartiendo. ¿Qué tiene sobre este río? Sí, con un fresco natural que da gusto. Tenemos un barro riquísimo. Ay. Pero como si está en su barro y le voy a poner su chapuzón. Ah, bueno. A ver. Sí, déjenme yo chequear esto. Stop. Ese